Me remito a lo que me dijo mi esposo el día de ayer, que ha sido un hombre que siempre ha hablado con la verdad y que con dignidad ha mostrado su lucha por este país, que ha sido una persona que jamás le ha mentido al pueblo de San Cristóbal, del Táchira y de Venezuela. Su testimonio fue que solamente lo ve el médico para tomarle la atención y se va, que pasan horas después de las 6 de la tarde solo en su celda, que se ha sentido mal, que le duele el estómago, tiene dolores en la espalda, dolores en las piernas. Recordemos que ya son 113 horas en huelga de hambre. Y simplemente le toman la atención y se van. No le están garantizando los derechos humanos a mi esposo, ni en Ramo Verde, y mucho menos en este sitio donde está recluido, que parece un campo de concentración nazi. Que vaya el defensor del pueblo a Guárico. Si de verdad quiere defender los derechos humanos de mi esposo, que me permita el ingreso, que me permitan entrar a verlo, que vaya y constate él que estuvo, como lo dije hoy, hasta ayer, en horas de la tarde, en una oficina, frente a la oficina del director de esta cárcel, cerrada, tirado en un colchón en el piso, que según describió Daniel, tenía baño adentro y todo, y que desde horas de la tarde lo trasladaron a una celda de 2x2 metros, con pisos de cemento, con paredes de bloque, con un techo que está a la altura de un galpón, donde los custodios caminan sobre él, donde su baño es una letrina, donde no hay llaves ni lavamanos. Tiene un tubo en la pared con un hueco, donde lo abren esa llave de paso y le cae el agua allí por media hora. Un tubo en un hueco en una pared. Y esa es el agua con la que se puede lavar, con la que se puede asear. Esas son las condiciones en las que está mi esposo, durmiendo en una cama de cemento, con una colchoneta, sin almohadas. Usa sus uniformes de almohada, sin ropa interior, que me pidió que le llevara ropa interior. Y cuando yo he estado sábado, domingo, en ese lugar, y ayer martes, y le llevo a Daniel el protector gástrico, le he llevado suero, le he llevado pastillas para el dolor de cabeza, le he llevado cremas de estas mentoladas para que se eche en el cuerpo para los dolores, me dicen que no reciben eso porque allá tienen todos los insumos. ¡Y es mentira! ¡Es mentira! Que no pretenda la fiscal lavarse la cara diciendo que mi esposo se siente bien porque un médico lo ve. Sí, un médico lo ve, llega, le toma la atención y se va. Eso no cumple con los protocolos establecidos a nivel internacional para una huelga de hambre. No le permiten tener un médico de su confianza. No le permiten que sus abogados lo puedan ver, le niegan el derecho a la defensa. El derecho al debido proceso cuando sacan un acta de un tribunal. El sábado en la madrugada, un tribunal que no está en despacho y que no estaba de guardia. Sus abogados lo vieron 15 minutos, 15. Y lo tienen aislado de su familia hasta por 30 días, no lo voy a poder ver. Y nuestros hijos no tenemos la esperanza de que lo puedan ver, a menos que los liberemos. Porque no hay régimen de visita para menores de edad en este sitio tan terrible, donde tampoco puedo llevar a mis hijos si me lo permitieran. Porque hace más de 3 semanas la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dictó medidas cautelares de protección para mi esposo y para Leopoldo López, porque consideran que su vida y su integridad física está en peligro. Y ayer Amnistía Internacional se pronunció específicamente sobre lo que han hecho con mi esposo Daniel Ceballos. Y ellos saben que están incumpliendo con los pactos y tratados internacionales de derechos civiles y políticos. Ellos saben que están incumpliendo con la Organización de Estados Americanos, de la cual Venezuela es consignataria. Yo le digo hoy al defensor que deje de ser el defensor del puesto y de verdad se convierta en defensor del pueblo y de verdad garantice los derechos.